Despunta el día en Sudáfrica y comienza la actividad en el rancho de The Hunter's Dreams. Hoy, Antonio va a enseñarnos cómo medir distintos trofeos. Para medir y pedir los certificados de homologación tienes que ser un homologador oficial. Yo soy de homologador de Roland Ward, Safari Club International y FASA, que es la Asociación de Cazadores Profesionales de Sudáfrica. El Roland Ward es la distinta y FASA y Safari Club se miden igual. Vamos a utilizar los distintos o medidas o el cabo de acero o, que esto es como un compás, pero es un medidor para los cráneos, ¿vale? Vamos a empezar por medir este búfalo. Entonces, este es mi libro de anotación, aquí es donde yo anoto todos los trofeos de los clientes. Pues este tiene largo 88. 8 y 8, 2, 1. Entonces ya tenemos medido todo el largo de la cuerda, esto es Safari Club, y los anchos de los dos bojos. Eso se suma y la suma nos da 104, ¿vale? Eso es SSCI, Safari Club. En Safari Club, si nos vamos a la medición del búfalo, nos marca que mínimo son 101. Quiere decir que ya tenemos 3 puntos por arriba, 3 pulgadas por arriba del mínimo para hacer homologable de Safari Club International, ¿vale? Como es la misma medición, nos vamos al FASA, búfalo. Nos da 115, 110 y 100, ¿vale? Quiere decir que nos iríamos a bronce. Tenemos ya dos homologaciones. Ahora nos vamos a ver si nos da Roland Ward. 42. Nos vamos a Roland Ward, 42. Roland Ward fue la primera medición, que ya lo hemos comentado, la primera. La segunda fue Safari Club International, como mediciones de trofeo. Y después entró la FASA, que es la que entró última, que es la de Sudáfrica, ¿vale? Claro, para la medición no se puede medir nada más limpiar el cráneo y tiene que pasar 40 días, siempre. Porque hay animales que tienen todos estos vértices más blanditos y se secan y a veces con un milímetro ya no te da Roland Ward. Cuando se caza o antes de cazar, ya aproximadamente viendo el animal sabemos la aproximación de su homologación o no. Y ya se le dijo, aquí ya se le dijo que estaría sobre 42, pero no lo habíamos medido. Ahora le daremos la noticia de una gran noticia, porque ha matado un búfalo de 42. 105 centímetros. Tiene esto, ¿eh? 1 metro y 5 centímetros es mucho, es un gran trofeo. Es bronce, FASA. Safari Club International son 3 puntos más que el mínimo, 3 pulgadas. Y Roland Ward son 42. Hombre, un 42 pulgadas, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Pero de verdad. Vamos a medir este Blesba. Ya ha pasado sus días de para medir.
vamos a medir a ver lo que da. Así en simple vista ya es un gran trofeo, pero a veces te desengaña cuando lo mides y dices, ostras, que me he quedado un poquito, se ha quedado el trofeo un poquito bajo. A veces piensa que tiene una medida y tiene más, ¿sabes? Entonces, podemos, en el examen de cazado profesional, te puedes equivocar en una pulgada y te quita un punto. Y si te equivocas 2 pulgadas, te quitan 3 puntos. El examinador te lo pone a 100 metros con los prismáticos, tienes tú que averiguar qué es lo que miden. Lo lleva a ras, lo lleva aquí, 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 16 y medio. Ya este está dando Roland Ward, ¿eh? También. 16 y medio. Muy parejo, ¿no? Muy parejo. 6 y medio y 6 y medio. Entonces, cuando es Roland Ward, entonces se mide el tut-tut-ti, que es la apertura de un cuerno a otro. Las puntas, ¿eh? 6 y medio. 6 y medio, vaya. ¿Vale? Si no es Roland Ward, no se mide el tut-tut-ti, ¿vale? No valdría tampoco para otra homologación, ¿no? El tut-tut-ti solamente se hace para Roland Ward, ¿vale? Lesbo dice que es 40, tenemos 64. Quiere decir que tenemos 24 más, que es una pasada, 24 pulgadas más que el mínimo, ¿vale? Pues esto es otra, un magnífico ejemplar, un magnífico trofeo, y te da las 3 homologaciones, ¿eh? Otro animal que se mide distinto, el kudu. Esto se mide en espiral. Espiral, ¿vale? Pero siempre la medición son por pulgada. Una pulgada son 2,54 centímetros. 53. Se ha quedado por los pelos, vamos. Kudu, 53 también. 11, 10. Mira, Roland Ward no es, por media pulgada. Somos Safari Club. Nos vamos a Fasa 129. 124 se queda en plata. Esto, aquí tenéis un facochero macho, viejo. Lo normal de casi todos los facos viejos que estén rotos, porque como pasan las gateras de los ranchos y siempre, como pasan a tanta velocidad, es que se enganchen con un alambre o con el hierro y se rompan los colmillos. Aquí vemos que hasta donde llega el colmillo, si os fijáis bien, el colmillo llega hasta aquí. ¿Lo ves? La terminación. Este es el colmillo. O se saca. Pero aquí, como no lo tenemos, lo podemos medir con la línea de a donde acaba el faco y te vienes aquí, y este faco tiene 10. El otro colmillo, al estar roto, puedes sacar la media, cuando lo midas, sacar la media de lo que le falta, que no es genético, sino es un accidente, una rotura de un golpe y se ha roto. Pues nos quedamos en 9. Quiere decir que la pulgada que falta nos permiten dársela, que no estamos haciendo algo que no se puede hacer, que está permitido, ¿eh? 4 y medio. No es Roland Ward, es Fasa y bronce. Ah, sí. ¿Cómo se mide el león? Pues aquí lo tenéis. Y los gatos se miden de aquí a aquí y de aquí a aquí. Estos son los 2 vértices, aquí. ¿Vale? 14 y medio, ¿vale? 24, que lo tenemos. Quiere decir que el león es un 24, es Roland Ward, SSI y Fasa Plata. Tenemos las 3 homologaciones de este macho importante, que es un gran trofeo. Este animal ya fue un gran lance, además estuvimos 2 días detrás de este león. Nos dio mucho trabajo, además un león muy astuto. Y la verdad que fue el lance, fue magnífico, aunque si no hubiera dado que esta homologación, ya que el lance se merecía este león, pues todo, ¿no?
y además si ya te da estos resultados en la medición, pues para quitarse la gorra y el sombrero y chapó. La verdad que el cliente tiene que estar muy contento. Ya con el lance los tuvo y cuando le demos las medidas, pues será, pues ya ves, lo más de lo más. Bueno, pues nada, les mandaremos ahora un correo a nuestros amigos clientes, le diremos la homologación de sus trofeos y después les hablo personalmente, y bueno, recordaremos el lance, recordaremos muchas cosas y sacaremos el tema hacia lo que fue el lance. Y después el safari estará acabado con nosotros cuando tenga el cliente el trofeo, no quiere decir que el safari se ha acabado aquí, no, para nada. Cuando tenga el cazador su trofeo colgado en su pared, entonces cuando se ha acabado el safari con nosotros. Me alegro que hayas podido medir con nosotros, conmigo, mejor dicho, estos trofeos y que hayas visto cómo se mide y que hayas aprendido algo que cualquier día puedas medir tus trofeos. No lo podrás homologar, como hemos dicho, pero sí que puedes saber qué mide tu trofeo. Bueno, pues nada, nos vamos a mandarle el correo a estos clientes y hablamos con ellos. Venga. Esta mañana, mientras aprendíamos a medir trofeos, un cliente ha tirado a un facochero, que desafortunadamente se ha ido con el tiro en la pata trasera. Acompañaremos a Antonio y su equipo a seguir el rastro del animal para conseguir cobrarlo. Que hay unas gotas de sangre. Aquí hay sangre. Esta mañana nada más tirarlo han seguido hasta aquí. Aquí han perdido la sangre y ya no han encontrado. Entonces hemos venido ahora con otro tracker, con perro, para ver si damos con la sangre de nuevo y podemos seguir buscando el falco. No es fácil leer el terreno, ¿eh? ¿Cómo hacen esta gente? No, esto es muy difícil, ¿eh? Estos son personas que nacen con estas condiciones, son de otra madera, ¿eh? Estas personas que tienen estos sentidos, encontrando la huella, la sangre, son gente que nacen, hombre, está claro que se han hecho con el tiempo de la vida, pero es un don que tienen. Difficult. Yeah. It's long time. They take long time. Maybe 2 hours without tracking. Es alucinante cómo el tracker y el cazador blanco encuentran las huellas. Estamos todos detrás de ellos y ven sangre donde no la hay. Y tienes que fijarte bien para encontrarte la sangre o la huella. Hay miles de huellas aquí. Todos los días pasan muchísimos animales y ven la huella y saben que es reciente. O sea, es brutal lo que hacen aquí. He visto huella de faco, pero no he visto nada de sangre. No hay nada de sangre. Ahora nos estamos moviendo por la huella del animal. Todo momento va a llevar la misma huella. Mientras cuando la pierda vuelve otra vez atrás y ahora estamos buscando la huella. El tiro lo lleva en la izquierda. Lo han tirado de izquierda, pero es que va muy bajo, muy bajo, muy bajo. Va marcando la sangre a 1/4 del suelo, muy bajo. Además, creo que encontraron un poco de carne. Puede ser que vaya que haya cogido un jamón, la paleta, ¿sabes? Esta es la huella que está llevando Paulo ahora. Cuando está la huella muy difícil, hay que dejar que vaya una persona solo para no evitar no pisar la huella. A veces está tan superficial la huella que con nada se borra, entonces hay que dejarlo solo y en el momento que encuentre una pista nos llamará y nos unimos a él. Pues esto es carne, quizá ha costado el animal, mira, el facochero. Where is the blood? Qué vasto. Increíble. Qué máquina, Paulus.
We found a deer. Yeah, yeah. Estamos más cerca, ¿no? Sí, estamos mucho más cerca. Bueno, pues ya hemos visto que ha estado aquí echado, pero el animal va fuerte, ¿eh? Mira la hora que hay, no... Se habrá levantado por nosotros. Bueno, es que suelta muy poca sangre. Muy poca y ya está seca. Se ha levantado una perdiz ahí. No sabemos si ha sido porque no ha oído o que el falco lo ha podido levantar. La ha podido levantar. Bueno, ha sido ahí. Ahora vamos a dejarlo que trabaje. Tenemos que ir con mucho cuidado porque habrá que rematarlo. Pues está muy entero este falco. El tiro no ha hecho el daño que tendría que hacer y bueno. Esto es un mal tiro, es lo que puede pasar, que no se le dé, bueno, que no se pueda cobrar el animal, ¿sabes? Seguimos. El perro con él, lo ha ladrado, pero se ha quitado del medio. Ahora estamos intentando de recuperar la huella y seguir. Está muy entero, Carne, creemos que va en la paletilla. No ha hecho daño. Este animal, el falco, lo han tirado con una bala blanda de punta de plástico y eso aquí no funciona porque nada más que choca con la piel y ya se está destruyendo. Te falta punta de plomo que hace el champiñón y hace el daño dentro, pero la punta de plástico para aquí no vale. No ha podido ser, ¿eh? No. Muy fuerte ha estado el faco, ha llegado el perro dos o tres veces a él y no lo ha aguantado, el agarre no se lo ha aguantado, la ha huido, ha ido detrás, lo hemos perdido, lo hemos encontrado, pero al final hemos estado dando vuelta tanto el faco como nosotros, que hemos estado viendo nuestras pisadas y las de él. Y nada, ya se nos ha echado. Son las 6:50, ya tenemos la noche aquí y lo hemos tenido que dejar, desgraciadamente. Así que nada, ya estaremos pendientes de él y ya lo encontraremos por los buitres, por el olor. Bueno, normalmente un 90-95% de posibilidades de encuentro del animal, ¿eh? Porque estamos muy encima, es muy importante. Para el cliente que le encontremos el animal y para nosotros es muy importante que este cliente se lleve su trofeo. Es fundamental el trabajo que hacemos para que él pueda llevarse el trofeo y recordar su lance y su tiro. Pero de momento el falco nos va ganando la partida. Pues sí, lo que sí os puedo decir que no ha ganado la partida. Bueno, y esto es la caza y esto es la naturaleza, los animales, el entorno y bueno, lo hemos pasado muy bien porque ha habido unos momentos muy buenos. Veíamos el falco, ¿no? Que ha empezado a ladrar el perro y lo hemos visto huyendo. Hemos corrido para cortarlo, pero cuando hemos llegado ya se había ido. Pero bueno, seguimos cazando y seguimos disfrutando de estos momentos. Os esperamos.